Cuba Información. Hoy hablaremos sobre la situación en El Salvador con César Villalona y Leti Méndez, que visitan el estudio de Cuba Información. El actual presidente de aquel país, Nayib Bukele, gana las elecciones en el año 2019 con una millonaria campaña mediática y el apoyo de un sector de la oligarquía del país y también de Estados Unidos. Desde hace meses se han encendido todas las alarmas en El Salvador por la intervención directa del presidente sobre los poderes judicial y legislativo. Bueno, pues damos la bienvenida a Leti. Hola. Y a César, y vamos a conversar un poco sobre la coyuntura, la situación en vuestro país. Leti, usted es miembro del FMLN, partido central de la izquierda salvadoreña. ¿Por qué la denuncia que están haciendo ustedes ahora mismo, en concreto en una gira por Europa, en relación a que El Salvador se dirige a un sistema autoritario, incluso una dictadura, después de tantos esfuerzos, tanto sacrificio por superar la guerra y también la dictadura que existió en el país hace ya unos años? Bueno, buenos días a todos mis amigos y amigas, a ti y al otro compañero. Estamos acá precisamente porque a nivel, como le dijiste, una campaña mediática grande, el actual presidente pues llega al poder, pero esa campaña mediática él sigue con muchas mentiras, muchas falsedades, ¿verdad? Y hay una desinformación de lo que realmente está pasando en El Salvador. Porque si bien es cierto, él ganó mayoritariamente las elecciones en 2019 y la Asamblea Legislativa, este 1 de mayo, tomaron posesión, pero todo lo que ha venido haciendo va contra la Constitución, va contra las leyes y está también desarticulando todos los logros que se tuvieron a partir del Acuerdo de Paz, ¿verdad? Entonces él ha dicho que los acuerdos de paz son una farsa y pues ha irrespetado, como ya dijiste, pues el órgano, el órgano judicial, prácticamente él ha tomado control de los tres órganos del Estado, porque aunque los parlamentarios deben de ser independientes, pues prácticamente le han como juramentado lealtad a él y no al país, no al Estado. Entonces, igualmente, él ahora con el control de la Sala de lo Constitucional, con el control de la Fiscalía General de la República, que él ha puesto ahí a las personas que a él le convienen, sin respetar ningún procedimiento legal, sin respetar la Constitución, y también se dio el lujo de cambiar, reformar la ley de la carrera judicial, y por esa manera ha sacado a una cantidad importante de jueces y poniendo pues a los que le convienen. También ha afectado un proceso importante que se llevaba con el Mozote, el caso Mozote, que era una masacre de gran dimensión y que se ha estado investigando. Resulta que ahora pues ya quitaron al juez, ya, porque es mayor de edad, al que estaba desarrollando muy bien su trabajo. También han desarticulado el Tribunal Ambiental, han quitado a los jueces que allí estaban pues haciendo una buena labor, llevando seguimiento de los casos de destrucción ambiental, y para poner a la gente que a ellos les conviene. Entonces es una situación que está afectando mucho al país, pues porque ahora la gente ya no tiene una institución que la defienda. ¿Vean? No hay derechos que valgan en El Salvador, ni institución que pueda abogar por los derechos de las diferentes personas, de la ciudadanía. Ha capturado ilegalmente a varios compañeros y compañeras, exfuncionarios del gobierno, del primer gobierno del FMLN, a otros
miembros militantes del Frente que están en alcaldías, por ejemplo, en la alcaldía de Zacatecoluca, y hay una cantidad de compañeros y compañeras que están presos y otros que han tenido que salir del país porque han estado con una persecución política. ¿Vea? Declaró difusión roja para el expresidente Salvador Sánchez Serén, que en el primer mandato él fue vicepresidente y ministro ad honorem, y así a otros compañeros que pues tuvieron que salir obligadamente del país. Entonces, en El Salvador no hay a quién abogar. Por ejemplo, los jueces, ellos han tenido que abogar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque la sala de lo constitucional y legal que él nombró, pues no va a decir nada que vaya en contra de él. Bueno, todas esas cosas están pasando. Y el otro problema es que él ya se ha, a través de una resolución ilegal de la sala, ya tiene la vía libre para reelegirse, cuando la Constitución, en tres artículos bien claros que están en la Constitución, prohíbe que un presidente pueda reelegirse así de manera inmediata. Pues. Y esto para la gente con, digamos, aunado a toda la problemática económica que hay, la cantidad de miles de desempleados que él ha sacado de distintas instituciones, que las alcaldías no tienen ahora condiciones económicas porque él les ha quitado el 10% que por ley les correspondía. Entonces muchas alcaldías que son rurales están con problemas económicos, incluso cerrando. A pesar que él tiene ahora mayoría en la alcaldía, pero a él no le importa, pues. Él está concentrando poder, está concentrando toda la parte económica, los fondos, ¿vea? La cooperación, todo, y está desarticulando la base social, todas las organizaciones no gubernamentales, con los esfuerzos que desarrollan hacia las comunidades y hacia los distintos sectores, los tiene ahora en un acoso, en una persecución. No quiere, les tiene congeladas las cuentas, no les da las credenciales. Por otra parte, tiene afectado a una cantidad importante de sindicatos, como alrededor de 400 sindicatos, que les ha afectado también, que no les da las credenciales, o monta directivas paralelas al gusto del gobierno, y esas son las que les dan las credenciales. Tenemos una cantidad de problemas. Ha reducido el presupuesto a educación, a salud, le están incrementando el presupuesto a los militares. Ahora él está abogando por la militarización, ¿verdad? Quiere redoblar el número de efectivos y también está dándole a la Policía Nacional Civil, digamos, no por ley, sino así, pues, por de facto, digamos, de hecho, le está dando funciones de más represivas. Leti, tú estabas apuntando ya a asuntos económicos y sociales, a la situación actual. Queríamos hablar sobre este tema con César Villalona, que es un economista referente en El Salvador. Hay que decir, una de esas grandes noticias que ha generado este presidente salvadoreño es que el país es el primero del mundo que ha colocado o ha declarado el Bitcoin como una de sus monedas oficiales, ¿no? Junto con el dólar y el colón, de manera teórica, porque en la práctica el colón prácticamente no tiene uso. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa que el Bitcoin sea la moneda oficial? ¿Qué consecuencias tiene también, sobre todo, para las clases populares en El Salvador? Bueno, la ley entró en vigencia el día 7 de septiembre, y la verdad es que el Bitcoin no está circulando más que en un 2 o 3% de la economía nacional, y de ahí no va a pasar, porque lo que se ha establecido es que pueden circular el dólar y esta moneda, que se llama Bitcoin. El Salvador es un país dolarizado que no tiene moneda propia circulando, y establece una relación entre el dólar y el Bitcoin que la establece el mercado internacional. Según la ley, el Bitcoin debería tener las mismas funciones que el dólar, que es unidad de cuenta, o sea, fijar los precios de los bienes y servicios, medio de pago, pagar salarios y pensiones, medio de intercambio para comprar y medio de atesoramiento para ahorrar.
pero resulta que ni se está usando como medio de atesoramiento, ni hay precios en Bitcoin, ni hay salario en Bitcoin, ni hay ahorro en Bitcoin, ni hay pensión en Bitcoin. El propio presidente en una cadena televisiva dijo no va a tener ninguna de esas funciones. La ley dice que sí, y él dice que no. Y no la va a tener, porque si a una persona le dicen que su salario no son $400, sino 0.00007 Bitcoin, porque un Bitcoin son $58,000. Eso no tiene sentido para la gente. Y un comercio que tenga que estar cambiando los precios cada minuto de la mercancía, porque la unidad contable es el dólar, y el Bitcoin habría que ponerlo al lado, y cambiaría 5,000 mercancías todos los días o cada 2 horas. No tiene sentido. De manera que el Bitcoin en realidad no va a tener las funciones del dinero, que son estas 4. Lo que es un activo que sirve para la especulación. De hecho, para eso se usa a nivel internacional. 600,000 millones de dólares en el mundo se mueven comprando Bitcoin. Sube el precio y luego que sube, el que lo compró $40,000 y está a 60, se deshace de él y se gana 20,000. Es un negocio de millonario y sirve para lavar dinero proveniente de fuentes ilícitas como lavado de dólares, venta de droga, tráfico de armas, de personas, secuestros, extorsiones, evasión de impuestos, etc. Entonces, lo que ha hecho el gobierno es que agarró $90,000,000 y le dio a cada persona que hiciera la aplicación del Bitcoin en su computadora $30, pero en Bitcoin. O sea, 3 millones a $30 son 90. Hasta ahí va. Entonces la gente hizo, pagó su aplicación, es muy sencillo. Pone sus datos y ahí le aparecen $30 en Bitcoin. Se lo gasta en una farmacia y hasta ahí llegó. Esa persona ya no es usuaria. Bukele está diciendo que hay 3 millones que son usuarios. No, para ser usuario yo tengo que recibir mi salario todos los meses y tener esa moneda de uso. Eso es un subsidio con dinero del Estado que proviene de deuda, por cierto, porque la está entregando un banco del Estado que no recibe depósito, sino que recibe crédito y presta. Entonces, con dinero de préstamo ya se gastaron 90 millones, la gente lo ha consumido, no está circulando más que en algunos sitios, y luego la farmacia, que agarró esos $30 en Bitcoin, lo convierte a dólares, se lo manda a Bandesal, hace la aplicación contable en dólar, se lo manda a Bandesal y Bandesal le da dólares. Es decir, que los Bitcoin vuelven a Bandesal. Lo que está es el Estado, el Banco del Estado, gastando 90 millones para introducir una moneda y luego recibiéndola y dando más dólares, porque la farmacia espera que se encarezca y se lo devuelve y le quita más dólares. Hay una pérdida, pero esa pequeña circulación es suficiente para que 1,000 millones de dólares que están cuestionados por la Corte de Cuentas del manejo del presupuesto del año pasado, que no tienen soporte contable, que no han sido aceptados como parte del informe de tesorería, puedan ser lavados. Es decir, una parte de esos dólares mal habidos se van a convertir en Bitcoin y lo hacen durante una rotación de un año y se van lavando. Esa es la razón esencial de la adopción del Bitcoin. Lo otro es la especulación. Hay gente que puede comprar un Bitcoin hoy con $60,000 y mañana si está a 70, se deshace de él y se ganó 10. Pero cuando baje a 30, el que lo compró en 70 perdió 40. Entonces eso lo pueden hacer los millonarios. En El Salvador hay 440,000 campesinos que no tienen nada que ver con eso. 840,000 personas que venden en la calle que no tienen nada que ver con eso. No pueden especular, no pueden. Hay 1,000,000 que trabajan en micro y pequeñas empresas, entre empleados y dueños. Hay 180,000 pensionados, 77,000 veteranos de guerra que reciben pensión. Es decir, el 99% de la población no tiene ninguna posibilidad de estar especulando con esta moneda. O sea que el pueblo se va a quedar con la moneda segura, que es el dólar, y esto va a tener una esfera pequeña. Ahora, tiene sus implicaciones con ese lavado de dinero. Porque facilita la corrupción pública y el lavado. Porque ahora el Bitcoin es de curso legal. Si yo tengo dólares provenientes de la venta de droga, es más difícil convertirlo en una moneda legal. Pues tengo que depositarlo en un banco y eso es peligroso. Hoy lo puedo convertir en Bitcoin, que en un país llamado El Salvador se puede hacer porque es legal. Entonces este es un negocio de los lavadores, de los especuladores y de la gente que tiene cajero para que eso funcione, que parece que son empresarios vinculados al clan familiar. Leti, volvemos al papel de Bukele en todo esto, el presidente.
Es cierto que este, vamos a decir, este personaje público, ¿no?, que surge en la esfera política de El Salvador hace unos años, ha mantenido el voto popular. ¿Cuáles son las claves? ¿Cuáles son los mensajes? ¿Qué es lo que ofrece a la gente para que se le siga votando? Bueno, ahí, digamos, una parte es la mera publicidad, ¿verdad? Que él, trata de manejarse, para ganar las elecciones, por ejemplo, de presidente, él se manejó como que era un enviado de Dios, un Mesías. Y también jugó mucho con eso, con las iglesias, no todas, pero muchas iglesias le apoyaron. Y mucha gente religiosa que hay, ¿verdad? Además, se valió de problemas, digamos, de algunos errores o de problemas que habían, y él trató de poner a la izquierda y la derecha como que fuera una sola, y empezó en un ataque frontal. Los temas que él ha utilizado es precisamente lo que él hace. Él utilizó que el tema de nepotismo, pero él tiene a toda su familia metida en el clan, que le llamamos el clan Bukele, porque ahí están todos en Capres y en otras instituciones. Capres es la casa presidencial, ¿verdad? Y que están ahí gobernando. Y además, la corrupción ha sido una de sus principales como rasgos de este gobierno, que en poco tiempo, pues, incluso hay denuncias, pero que él lo que hizo fue por lo menos quitar las CICIGES, que fue una de las cosas con la que él hizo campaña, ¿verdad? Que iba a poner esta comisión internacional para investigar la corrupción y por la transparencia, etcétera. Pero al final, él es lo que la comisión esta empezó a investigarle, y le encontraron 12 casos, por lo menos eran 12, los que estaban ya en denuncia en la fiscalía. Y entonces él lo que hizo fue simplemente eliminarla, pero él ha tratado de mantener como esa burbuja, él como figura, ¿verdad? Y cuando puso, por ejemplo, la elección esta, cuando se da la elección de diputados, él, hay mucha gente de los que tenía de diputados que no eran lo que la gente quería, pero él maniobró poniendo una N, y en las papeletas aparecía muchas veces la N, porque la N del nombre de él, ¿verdad? N de Nayib, y así vendieron en la campaña, porque él ha tratado de que él como figura, como personaje, tenga una buena aceptación, aunque la gente está reclamando muchas cosas, muchos problemas que se están dando. Entonces, eso ha sido como un eje de su campaña, venderse él como figura. Él a veces tira frases, por ejemplo, hace un juego de palabras ahí de críticas a los Estados Unidos, que no se metan, que déjenme gobernar, que no, hay muchas cosas que él mete ahí, pero en el fondo ellos no es que estén peleados, ¿vea? En el fondo, mientras él estaba criticando a los Estados Unidos, 8 helicópteros estaban llegando como apoyo de Estados Unidos a El Salvador. Entonces dice uno, ¿por qué apoyar las cosas militares? Ya preparándolo, pero eso no sale mucho a lo público. Él trata de centrar ciertos temas que son llamativos para la gente. De hecho, él entró al FMLN, ¿verdad?, como un aliado, porque en realidad a él como tal nadie lo conocía, pero sí tenía, se había creado en su grupito en las redes, ya tenía su ascendencia en las redes, pero el FMLN a quien conocía era el padre de él, ¿verdad?, que había sido tenía un poco de amistad con el FMLN, con algunos dirigentes del Frente. Entonces, él entra pues con esa confianza y empezaba siempre como un crítico, apareciendo como crítico al FMLN. Entonces, para la gente eso era como atractivo, ¿verdad? Alguien que, como quien dice, no se deja mandar de nadie, ¿verdad? Critica aquí, critica allá, pero
Eso es lo que como que le ha permitido, pero no solamente eso, él ha dedicado millones de dólares solo para el tema de comunicación, solo para el tema de impulsarse él. Si uno enciende el teléfono, lo primero que mira en Google es a la figura de él. En campaña aparecía ahí a cada rato. Entonces, no solamente ha llegado a los niveles dentro del país, sino también a nivel del continente, pues a nivel de Centroamérica y del continente. Porque también trata de jugar con la gente que está en el exterior. Y resulta que ya en las encuestas sí hay una tendencia a la baja, ¿vea? No está todavía muy bajo, pero la tendencia es así. Venía casi como del 90% de aceptación. Después estaba como en un 80, en un 75, ahora está a menos de 70, que algunos son como 67 o 69, pero ahí está la última encuesta, una que ha salido ahí, dice al 69. Pero es una tendencia de baja, que creo que para él es preocupante, ¿verdad? Para nosotros es una señal, pero que todavía hay mucho que trabajar para que, o más bien, dependerá también de las políticas. Yo creo que él se cuida mucho también en ciertas políticas. Por ejemplo, hay algunas instituciones que no las ha desarticulado, pero que tal vez en algún momento lo hará. Pero está tratando de cuidarse de que no sea, digamos, totalmente, que la gente lo siga creyendo en él. Entonces, por eso se maneja así, con palabras, con frases, para mantenerse. De hecho, bueno, vemos ya últimamente cierta contestación en las calles de El Salvador. César, ¿cómo está actualmente la coyuntura del movimiento popular en El Salvador? Esta contestación, ¿qué potencia, qué músculo tiene? Hay un proceso de descontento que se inició, para mí se inició desde el 1 de mayo, fuerte. Es un descontento bastante fuerte y que tiene que ver con, primero, el deterioro de las condiciones de vida del pueblo. Este año todo está caro. Este es un fenómeno nuevo que tenemos, un encarecimiento enorme de los precios de los bienes y servicios, de la energía, el gas y los combustibles, bueno, todos los alimentos. Y eso afecta mucho los ingresos de la gente. También algunas decisiones ilegales que ha tomado Bukele, que ya mencionó Leti, como la destitución del fiscal y de los magistrados de la corte, le ha generado descontento con sectores profesionales, con la iglesia, con el movimiento popular. Pero se centra más en la academia, en estos sectores, y la iglesia católica, que también sacó un comunicado donde dijo que era ilegal la destitución del fiscal y de los 5 magistrados de la corte. Estoy hablando de la conferencia episcopal. Hay problemas con el campesinado, que están encareciéndoles los insumos y están asfixiados por importaciones de alimentos. Ganadero que ya no venden el vaso de leche al gobierno para el vaso de leche que recibían los niños y las niñas en las escuelas, y afectado por importación de lácteos. Jueces despedidos que están molestos. Bukele ha estado atacando medios de comunicación que no se someten a la línea del gobierno, algunos de ellos digitales, otros no digitales, y además de cualquier tipo, radios, medios de prensa escrita, e incluso hasta canales, porque ha habido un ataque a un canal importante de televisión, aunque él tiene el apoyo de la mayoría. Entonces, hay una infinidad de sectores molestos. Y el 1 de mayo hubo una marcha muy grande en El Salvador, bastante concurrida. Desde que Bukele había asumido la presidencia el 1 de junio, no se había dado un desafío en la calle, porque todo el 2019 fue un año que no transcurrió con muchos problemas. Era un gobierno que estaba iniciando, y el 2020 fue un año de pandemia, donde no, el 1 de mayo no se celebró. Entonces, ya este año han comenzado las manifestaciones. Ahí hubo una marcha, luego hubo una muy grande, el 30 de julio, de jóvenes, donde ya había un espíritu ofensivo contra el gobierno, con una consigna que apunta a su derrocamiento, donde la gente dice que la ruta es salir del presidente. Y la gran marcha del 15 de septiembre, que para mí marca un quiebre, esa es una opinión. En el contexto político, ese día se celebraba la independencia y le aprobó la asamblea $1 millón a Bukele para celebrar la independencia, acto de celebración, y el pueblo se tomó las calles, marcharon 22 sectores populares,
otros no tan populares, porque bueno, también se mantienen algunos empresarios que están afectados. Pero ahí marcharon grupos feministas porque están aumentando los feminicidios, 16% en lo que va de año. Campesinos afectados por lo que dije, sectores sindicales. Hay 400 sindicatos que no le han dado las credenciales, lo están ahogando. La juventud que está afectada, incluyendo la que estudia en la universidad estatal, que por cierto este año le aprobaron en el presupuesto 2 sedes y no ha invertido ni un centavo, y el año que viene le va a quedar 20 millones a esa universidad y va a aumentar los gastos militares 37 millones. Marcharon gente del colegio médico, están aumentando los casos, los fallecimientos por el COVID-19, el año pasado fueron 140 mensual promedio y este año van más de 200. Y el personal de salud sigue en riesgo, hay molestia en el personal de salud. Gente de comunidades, veteranos de guerra que reciben una pensión de $100, que viene los gobiernos del frente, crearon ese programa, Bukele le prometió 300, ya va para su tercer año y no lo incorpora al presupuesto. Y con $100 se compra menos que el año pasado, porque ha subido uh-huh. todo. Los lisiados de guerra, en fin. Toda esa gente marchó el 15 de septiembre, una marcha, una de las más grandes que yo he visto en El Salvador, de los últimos, pongámosle, 20 años o 25 años. Hubo varias marchas que confluyeron en un solo sitio y se creó el Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular, una organización que aglutina 35 organizaciones de diversos sectores. Ahí hay de todo, ¿verdad? Estudiantiles, feministas, sindicalistas, campesinos, una gran variedad, que es la que está liderando las marchas. Pero no es la única, hay otras expresiones también de organizaciones que se movilizan. Y luego se hizo otra el 30 de julio, el 30 de septiembre y una, la última, el 17 de octubre, que esa la convocó el Bloque Popular de Resistencia y Rebeldía Popular, el Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular, así se llama, con una visión claramente de izquierda. Porque hay algunos sectores de derecha también que están descontentos y pueden hacer alguna manifestación, pero esto está dirigido fundamentalmente por fuerza de izquierda y progresista. Esa es la problemática que tiene Estados Unidos con Bukele, que ya está viendo que hay un repunte del movimiento popular y le está pidiendo que se ajuste al marco legal porque se está generando demasiado problema con la iglesia, con los jesuitas, en particular con la iglesia católica, pero tiene una confrontación con los jesuitas, con los centros de pensamiento, con el movimiento popular, con el campesinado, con las mujeres. Bukele está peleado con 22 sectores del país, por lo menos. Y ahora vienen otros sectores que se van a incorporar a la futura marcha, que son los transportistas, que están afectados por el aumento de los combustibles y de los fletes. Y ya dijeron que van a marchar. Y los alcaldes, porque los alcaldes, como decía Leti, están ahogados, incluyendo las alcaldías donde gobierna Bukele, porque no le han dado el 10% y la están ahogando. Entonces hay un auge de la lucha popular y el gobierno está siendo desafiado en las calles, a pesar de que han aprobado decretos que prohíben los mítines y ahora una que prohíbe la marcha. Uh-huh. Entonces hay una situación que está cambiando. Bukele por primera vez no tiene la iniciativa política, está respondiéndole al movimiento popular. Bueno, por último, os quería preguntar a los dos, dado que este espacio Cuba Información trata fundamentalmente de la temática de Cuba, hay una relación de cooperación entre El Salvador y Cuba desde hace muchos años a través de varios programas como la alfabetización y también las cirugías oftalmológicas de la Operación Milagro. Este programa, después de salir el frente, la izquierda del gobierno, desaparece o es eliminado. Bukele en un primer momento parece como que anuncia que lo va a recuperar, parece ser que luego se ha quedado en nada. Bueno, ¿cómo está esta situación? Si quiere, en el tema de alfabetización, cuando el FMLN estaba terminando su gobierno en 2019, habían 160 municipios libres de analfabetismo y tenía una cantidad importante que la que estaba responsable, Angélica, lo había mencionado en la televisión, que ya dentro de poco iban a haber 50 municipios más que iban a ser liberados.
de analfabetismo. La meta era que todo El Salvador fuera liberado de analfabetismo, pero inmediatamente entra el gobierno, el presidente Bukele, inmediatamente toman posesión del ministerio, de tajo así, cortaron el programa, sin hacer ningún ruido, simplemente lo quitaron. Vea, botaron a todo el equipo que estaba y entonces prácticamente el programa quedó anulado, el programa Yo Sí Puedo. Lamentablemente había, porque todavía había un pequeño porcentaje. La verdad que ayudó mucho el programa porque teníamos como un 17% de analfabetismo en el país y había bajado más del 10%, se había reducido. Había una pequeña cantidad todavía que solventar ahí, pero eso quedó anulado. Y al anular eso, también anularon otras acciones que iban, por ejemplo, la gente que lograba pasar el programa Yo Sí Puedo, entraba en otra etapa y poco a poco a ir aprendiendo más. Pero todo eso, ese programa quedó fuera. Hay en el ministerio algo que dice, pero solo para hacer el remedio, pero no están haciendo nada con respecto a eso. César, y en relación a la Operación Milagro, que son esas operaciones oftalmológicas a través de médicos y médicas de Cuba, eso desaparece también, ¿no? Sí, la Operación Milagro se instaló allá en el marco del gobierno de Salvador Sánchez Serén, ya en El Salvador, en un hospital de San Vicente. Antes de que Bukele tomara posesión de la presidencia, cuando ya había sido electo, los médicos cubanos se fueron del país porque recibieron un ataque de médicos de derecha que alegaron que no eran legales. Bukele se comprometió a que cuando fuera presidente reabría la operación con personal salvadoreño. La Operación Milagro no existe en El Salvador. Los equipos de ese hospital parece que lo llevaron a un hospital de la capital, pero además ni siquiera hay seguridad de eso. Entonces no existe esa operación. Pero además Cuba tenía apoyo en otras dos áreas, en la agricultura. Y este gobierno eliminó 5 programas de apoyo al agro en el año 2020. El de agricultura familiar, acuicultura familiar, desarrollo rural, amanecer rural. Todo eso fue eliminado y ahí ya prácticamente no hay presencia cubana. Y también estaban apoyando en deporte. Prácticamente no hay cooperación. Oficial, me refiero. Porque han sido desmantelados todos esos programas. Bukele eliminó 15 programas sociales de los 40 que elaboró, que diseñaron los gobiernos del FMLN. Y le quitó dinero a 5. Hay un desmontaje de programas sociales, que es lo que hacen los gobiernos de derecha, sobre todo los que aplican esta doctrina que se llama neoliberalismo, que van debilitando el Estado, van a privatizar el agua, etc. En eso están ahora, en proceso de privatización. Pero sí ha habido una baja de la cooperación y le está centralizando la que no es de Cuba. Uh-huh. Hay un proceso de centralización ahora a nivel del Ejecutivo para que no llegue la cooperación directa a las comunidades a través de organizaciones no gubernamentales, etcétera. Todo eso lo están atacando. Yo solamente adelante. Quería decir que, porque es algo que no se puede dejar fuera, es que Bukele, en la medida que va en el proceso de ¿cómo se llama?, de dictadura, porque va así, escaladamente, está atacando a los periodistas. Ha atacado, bueno, algunos les han quebrado las cámaras, los amenazan. Y es como un ataque al derecho a la libertad de expresión. Él ha copado la mayoría de los medios en solo su propaganda. Entonces, aquellos que le critican, aquellos que opinan diferente, pues los está atacando. Bueno, pues con este llamado a la libertad de prensa, que precisamente es la que no aplican quienes luego hablan tanto del derecho a la libertad de prensa, despedimos esta entrevista. Muchísimas gracias, Leti, César, y esta es vuestra casa. Gracias a ti por la invitación. Muchas gracias por este espacio.